Listos para iniciar la semana junto a ti y más que listos también para entretenerte y también alegrarte. Estamos en vivo a través de Teleuniverso Canal 29, La Imagen Sin Fronteras, para entregarte la propuesta televisiva más completa de la televisión, llegando a Puerto Rico, Estados Unidos, Canadá y a cada rincón de República Dominicana. Hasta las 10, acompáñanos en esto que es Buena Noche Internacional. Señores, saludos, muy buenas noches. Aquí estamos justamente en esta noche del lunes. Y usted se tomó la pastillita, tómesela porque mire, no se me ponga nervioso para que no le suba la presión de todo lo que vamos a tener justamente hasta las 10 por aquí por Teleuniverso Canal 29. Somos La Imagen Sin Fronteras. Ya inicia Buena Noche con Nelson Javier. Ay, pero me encanta esa energía. Sí me tomé la pastillita, Giancarlos. Sí, ahí sí. Pero el multivitamínico para darles todas las pilas necesarias para esta semana completa de contenido, como sabemos hacerlo aquí en Buena Noche. Acomódese, disfrute con nosotros y olvídese del estrés, porque ya está en el aire Los Dueños de Tu Corazón. Ay, santo. Bueno, hablando de pastillas y de energía, somos la farmacia del contenido dominicano y de la televisión. Gracias por acompañarnos en este lunes, inicio de semana, haciéndolo con el pie derecho. Saludos especiales a toda la diáspora dominicana que se encuentra en los Estados Unidos, en Europa. Y abrazos especiales a la República Dominicana, a nuestros dominicanos que están aquí presentes y que, por supuesto, le dan continuidad a nuestro contenido desde la ciudad corazón para el mundo. Hoy lunes tenemos un contenido de calidad para ti. Bienvenidos. Bueno, ya sea pastillitas o inyecciones, nosotros estamos aquí dispuestos a conectar contigo, a darte toda esa alegría, toda esa emoción. Aperturamos esta semana invitándole a todos a que sea una nueva oportunidad para ser mejores, una nueva oportunidad para ver la vida diferente y entender que, bueno, ya estamos en marzo, sigue avanzando el año y nosotros cada noche tenemos el fiel compromiso de estar contigo, de pasarla bien y, bueno, botar el estrés, como mencionaba mi compañero, y pasarla bien. Esto es Buena Noche, así que bienvenidos. Por fin pasó febrero. De verdad, gracias a Dios. Pasó febrero, un mes maravilloso, colorido, alegre, económicamente sano. Bastante. Pero por fin pasó porque estábamos agotados. ¿Sabes qué? Febrero fue mucho. Febrero es el mes que tiene como más actividades. Sí. El mes del amor, de la patria. La patria. El carnaval. En este año fue también mes electoral porque
hubo elecciones aquí en la República Dominicana. O sea, me están enviando por acá, por favor, maestro, por el apuntador que no tengo, pero sí lo siento y ustedes no ven. En este momento el gallo me está pasando la cifra de cada uno de los talentos de Buena Noche, de cómo le fue en febrero. Giancarlo Sánchez, alrededor, maestro, de 200 mil pesos. Que no escucho. Llévame al paso, qué bolero. Me dicen una joven de puro carnaval que se trasladó a varios territorios dominicanos que anda más o menos en 300 mil pesos. ¡Ay! Las cápsulas me salieron muy bien, muy buenas, mi amor. Para que la chica de la culto olímpica y carnavalesca entre bonchi, bonchi, dale que dale, 400 mil. ¡Oh, wow! ¡Qué detalle! Esto talento tan rico. Pero hubo uno, espérate. Y que hay no un, a mí se me fue y ropa. Apunte, Giancarlo. Lo mío se me fue y ropa. Que creo que sí, en Tul. En Tul. Ya lo aprovechaste, hermana, y de gracia. Agradezco públicamente a mi querido Samuel Bencosme, que en cada idea se montó en este camión. Y de verdad que agradecer y felicitar. Muy duro, felicitar muy duro a mis compañeros. Sí, también. Felicitar a mis compañeros que en cada entrega del carnaval lucieron espléndidos. Nicole, con su esencia, que siempre resalta lo que es como persona y como comunicadora, se trasladó a diferentes puntos de la República Dominicana para llevar la alegría del carnaval a través de esta planta televisora como es el universo. Pamela, representando por todo lo alto la ciudad culto olímpica y carnavalesca, que de verdad admiro la tenacidad y el trabajo, porque tenía que trasladarse en una sola noche dos espacios televisivos. Aquí en Universo y también en La Vega, y los domingos en la tarde y también en la noche. Eso se llama pasión. Y Giancarlo, señores, que tuve la grandiosa oportunidad de trabajar todos los domingos. Qué honor, qué orgullo me da decir que soy tu compañero. Gracias. Disponibilidad. Gracias. De verdad que es increíble. Y es muy bonito poder ver y palpar el cariño y el respeto de las comparsas, de los grupos y de las personas que resaltan nuestro carnaval, hablando de ti, Giancarlo. Y de verdad que qué bueno saber que todo el elenco de Buena Noche en el carnaval dijo presente. ¡Ay! O sea, que lo que dice Alberto, que cada uno de nosotros en el carnaval picamos. Yo no piqué. Recuérdate lo que dijo el mariachi. Aquí no se pica, aquí se trabaja. Sí, no, continuamos. Felicidades, Nicole, ¿verdad? Muy excelente trabajo. Continuamos. Yo tuve la gran oportunidad de este año, no solamente de transmitir en vivo por Teleuniverso, sino que tengo mi proyecto personal, Carnaval de Pura Cepa. Me pueden seguir en mi Instagram. Tomé la decisión de visitar diferentes carnavales a nivel nacional. El año que viene vengo con una propuesta. ¿Cómo? Mortal, de verdad que sí. Quiero agradecer a mi patrocinador oficial, de igual forma, por estar ahí, Asadero Doña Pula. Se vale la cuña, señores, porque estamos progresando. Así que muchísimas gracias por el apoyo y toda la gente que está siguiendo ese proyecto. Y sigue, faltan dos carnavales más. Ay, sí. Pamela, ¿y usted, Pamela? Bueno, en mi caso, me dediqué al 100% al Carnaval de La Vega. Soy vegana de pura cepa. Sí, sí. Y bueno, le contaba a Ángela, precisamente, antes de entrar al aire, que mi mamá, estando embarazada, lo siento, iba al carnaval, no se lo perdía. Sí. Desde chiquita yo veía a mi papá animando en una tarima, entonces fui adaptando la cultura y ya al día de hoy, señores, uno se la vive al 100%. Que si pintarse el cabello, la ropa, la gente. Fue una experiencia espectacular. Y como mencionaba Alberto, sí, fue retadora porque tenía que dividirme entre un compromiso y otro. Pero cuando la pasión te dice tú vas para allá, tú le das con todo. Así es, así es. Bueno, pues yo también contentísimo de compartir con Adalberto. En este año, lo que fue la transmisión de aquí de Santiago, junto a Aris Lady también, Jiménez, la que la pasamos muy bien. Y bueno, pues, nada, esperar el año que viene, aunque en República Dominicana, el año entero, estamos en carnaval, hermano, ay, para ay, que usted sepa. Ya, el año entero estamos ay, en carnaval. Ya. Mi cuota carnavalesca hay algunos, anual. Hay algunos que tienen una careta y otros que te ponen otra. ¡Giancarlo! Eso es verdad. Yo, y yo, obviamente, Giancarlo, tanto tú como yo estuvimos en una transmisión especial, pero debemos de felicitar a Teleuniverso por el trabajo claro. que realizaron tanto Ariela Rodríguez, Nicole y la otra joven que es Melba, qué maravillosa. Las tres chicas resaltaron la comunidad de la comunicación del Cibao. Excelente trabajo. Y nada, qué bueno que pasó febrero. Sí.
Pachi, usted tiene cosas importantísimas para nosotros. Ay, claro que sí. Bueno, felicitarlos a los cuatro por ese gran trabajo que hicieron en el carnaval. Digna representación de nuestra comunicación de acá de Santiago. ¡Qué bella! Y bueno, chicos, les cuento que no sé si piensan lo mismo que yo y que mucha gente, pero hay como que demasiada libertad en estos tiempos en cuanto a lo que son los medios digitales, los cuales no están regulados como lo está la radio y la televisión. Y es que estamos viviendo, sin duda alguna, una era de medios digitales en donde importan más los números que el respeto. Y de hecho, pues estaba hablando Milagros Germán, quien es la ministra de Cultura, y dijo que todavía el gobierno no puede como regular este medio, ya que como que la ley no se ha podido modificar para que los medios digitales estén dentro de esa regulación, tanto como los medios de comunicación que conocemos. Entonces, ¿creen ustedes que este medio de comunicación debe de ser regularizado? ¿Qué opinan ustedes? Bueno, yo creo que la primera queja que yo voy, con todo el respeto que se merece, creo que fue al medio que realizó la cuestionante, porque Milagros es la encargada del Ministerio de Cultura de la República Dominicana, o sea, que no tiene nada que ver, a pesar de que es una comunicadora con una larga data, con lo que tiene que ver con las redes sociales de manera pues directa. Creo que como que la pregunta a la persona que se le realizó. No es tan mal la pregunta, pero sí a quien se le realizó la cuestionante. Pero sí estoy de acuerdo con Milagros, donde ella estuvo manifestando de que sí hay plataformas, organizaciones que le dan seguimiento de manera constante a lo que son los medios de comunicación tradicionales, dígase televisión o radio. Pero las redes sociales ofrecen un abanico de oportunidades y de posibilidades que lamentablemente no son reguladas. Y de manera personal entiendo que no creo que se regule alguna vez. Y de hacerlo sería con un cobro. Y si se cobra, obviamente no todo el mundo pagaría por la misma. Yo lo que sí entiendo que cada uno de nosotros debe apelar a sus valores y saber a qué contenido se le da seguimiento, qué contenido se consume, porque mientras nosotros continuemos dándole seguimiento a lo que usualmente se le llama en esta nueva generación, a lo que se están matando entre sí, que no esté corriendo la sangre no estamos contentos, hasta que nosotros los medios de comunicación dejemos de comentar que Juana se está matando con fulanita, pues lamentablemente es lo que las personas que manejan los medios de comunicación, dígase YouTube, pues van a seguir haciendo contenido porque es lo que monetiza y da dinero. Y también cabe resaltar, Ada, que aquí no tenemos una comisión como tal de espectáculos públicos. Existe, claro que sí, que está ahí, sabemos que existe, pero sin embargo sus funciones pasan desapercibidas. Hay veces que muchas canciones, como son censuradas, que hemos visto en algunos casos, tiene mucho tiempo sonando y de la nada vamos a censurar esa canción porque esa canción está vulnerando a los niños, vulnerando familias, entonces la censuran. Pero hay tantas cosas que censurar en este país, empezando por los medios digitales, que si arrancaríamos con una lista, yo creo que la mayoría de programas de plataformas digitales habría que cerrarlos y depurarlos. Es increíble que plataformas digitales como tal, Instagram y Facebook, son las que tengan que regularnos a nosotros. Por ejemplo, si a Adalberto yo le escribo, mira, no me gusta cómo tú usas esa chaqueta, Instagram me dice, ¿estás seguro que vas a publicar ese comentario? Sí. Es decir, la misma plataforma es que te viene advirtiendo del contenido y no tu país como tal, de qué tú debes comunicar. En el caso de países como Alemania, por ejemplo, hay muchas regularizaciones, Estados Unidos, entre otros, pero República Dominicana, al parecer, no tiene doliente en cuanto a los contenidos. Aquí no hay regularizaciones, aquí no hay depuraciones en lo absoluto, y cada quien, vamos a decirlo así, está a su libre albedrío en las redes sociales. Hemos visto con relación a programas de youtuber y todo eso que a veces utilizan un lenguaje hasta de mala palabra y quieren decir todo lo que digan. Por ejemplo, a Santiago Matías, la misma Comisión de Espectáculo Público lo citó una vez a que fuera, no recuerdo muy bien cuál fue la situación que hubo con eso, pero Santiago Matías no asistió al llamado de la Comisión de Espectáculos Públicos. Una vez asistió y cuando salió, tú sabes lo que hizo con ellos. Entonces, que él diría, bueno, si, ellos no me podrán prohibir a que yo salga porque no hay forma, no hay una ley para eso de las redes sociales y eso lo engrandece y le da fuerza justamente a ellos. Saben que eso de las redes sociales, las plataformas, todo ese almacenamiento de datos, porque no es solamente tener la interacción, divertirnos, entretenernos, incluso a nivel político, potencias, utilizan las redes sociales con el mismo propósito. Entonces, si ya tenemos el permiso de que tengan control sobre dónde vivimos, todos esos datos demográficos, por así decirlo, geográficos y sobre nuestro estilo de vida, entonces
seamos por lo menos cautelosos con lo que consumimos y con lo que compartimos en nuestras mismas redes sociales. Es muy triste que uno que pertenece al medio ya a nivel de comunicación ya profesional, pues la gente le gusta consumir eso. Eso es lo que da los numeritos, eso es lo que la gente quiere potencializar y exportar, incluso como que somos dominicanos, como que ese es el verdadero dominicano, eso es lo que se hace aquí en los medios, y realmente no es así. Entonces, como bien marcaba mi compañero Adalberto, en ese mismo tenor, apelar a nuestros valores, entender qué queremos, qué debemos consumir. Voy y hago la invitación también a los padres, a que a sus niños tengan control sobre lo que están consumiendo, que sean, digamos, generaciones que puedan discernir entre lo que está bien, entre lo que está mal, porque solamente nosotros tenemos la decisión de decir si quiero seguir consumiendo eso, quiero seguir compartiendo eso está de acuerdo conmigo, entonces tener un poco de cautela con eso. Total, ahora, yo quiero sí tomar en cuenta de que aquí en la República Dominicana se ha vendido la falsa idea que para poder calar en la parte musical o en la parte comunicacional obligatoriamente se necesita tener palabras soeces. Y es el ejemplo de Yailin, la más viral, quien durante mucho tiempo ha tenido canciones, temas musicales que ha conectado donde tiene malas palabras, pero ha demostrado que sin usarla también puede conectar. Claro. Por ejemplo, egoísta, narcisista, sí, creo que es el término. Esa también es un éxito que ha sido reconocida nacional e internacionalmente. O sea, no es necesario que para tú pegar una canción, para pegar un hit mundial, tú tienes que utilizar mala palabra. Claro. Daddy Yankee no es un ídolo a nivel de la música, a nivel mundial, y las palabras de él, aunque tienen doble sentido, pero suenan limpias. Claro. A nivel comunicacional, y voy a poner un ejemplo, la misma Pamela Sweat, a través de su espacio televisivo, utiliza de vez en cuando doble sentido de una manera limpia, que no es lo mismo con Amelia, que lo dice de manera clara. No es que no lo diga, es como tú lo dices. Tenemos una llamadita por ahí, Jean Carlos. Saludos, buenas noches. Buenas, buenas. Buenas noches, ¿cómo se siente? ¿Cómo está usted? Ay, ay, no, ¿cómo se siente? ¿Cómo me acuerdo? Ay, está bueno. Está bueno. Cuéntenos. Yo tengo una cosa, yo creo que Doña Sada hace falta, porque aquí hace falta mucho control. Yo me recuerdo cuando Luis Vega comenzó la canción de doble sentido, que tuvo que cambiar porque la gente no iba a un grupito, porque era lo que está pasando. Nosotros ya no, pero yo iba mucho a la discoteca, mucho, mucho. Pero la mayoría de gente, digo yo, que no sé nada de música, que van a la fiesta, el 95% no saben de música. Oye bien, creo yo, a mi entender, que no sé nada. Yo nada más iba y brincaba. Pero nosotros también, aquí en este país, lo que ustedes dicen, se están pasando. Gracias, gracias por su llamada, gracias. Ahí está en pantalla el número telefónico para que usted también haga conexión con nosotros. Ahí está el 809-583-7999. Márquelo ahora con nosotros aquí en Buena Noche. Y miren, él apuntaba a la música, precisamente Milagros Germán también en el día de hoy resalta de que la música urbana no debe de censurarse en República Dominicana, sino que hay que educar a los artistas que ya están sonando en nuestro país. Ahí tenemos una llamada. Sí. Buena noche. Buenas noches. Hello, buenas. Su nombre, caballero, ¿y de dónde nos llama? Su nombre, mi amor. De Rafael. Rafael, ¿de dónde nos llama? De Moca. De Moca. Cuéntenos, ¿qué le parece el tema de las redes sociales y las regularizaciones en el país? Es un tema muy complicado, eso varía mucho. Pero mocano. Y verdaderamente es complicado. Es sí, complicado. Sí. Gracias, Rafael, gracias por conectar con nosotros. Excelente llamada. Y sí, real, efectivamente es un tema complicado. Bastante. Porque yo sé que muchas personas, al igual que nosotros, cuando se hizo la cuestionante a la señora ministra Milagros Germán, todo el mundo preguntó, ven acá, ¿y existe un mecanismo o una herramienta para regular el contenido a través de las redes sociales? Y es que yo creo que uno sigue a través de las plataformas digitales a personas iguales o a personas que uno idolatra o sueña o admira o quiere ser como tal. Entonces yo creo que más allá de regular, que es un mecanismo que de manera personal veo muy lejano si se llega a hacer, porque reitero, eso tiene que ver mucho con la parte económica, yo creo que cada quien
debe decidir qué contenido darle seguimiento y los medios de comunicación hacer una limpia de manera genérica, incluso con sus invitados. Porque mientras nosotros continuemos invitados, y voy a incluirme a pesar de que nosotros aquí no lo hacemos, comencemos y le demos continuidad a ciertas figuras, porque hay figuras y hay talentos. Exacto. Y uno le está dando mucho seguimiento a las figuras, que a fin de cuentas son pasajeras. Lo que queda es el talento, hasta que nosotros continuemos dando y idolatrando a esas figuras momentáneas, pues lamentablemente el contenido va a seguir siendo tóxico y contaminado. Eso es así. Ingrid Sol tiene unas palabritas. Díganos, sí, Ingrid. Buenas noches, la gente linda. Pues así es. Tenemos que regular lo que vemos y elegir el contenido a las personas que seguimos, porque inmediatamente nosotros les damos like a algunos videos, quizás por gracioso o chistoso o lo que fuere, el contenido que sea, se siguen generando más reproducciones de contenidos similares. Hay países, muy cierto, que cuando tú subes un contenido, pues te lo censuran automáticamente. Sí. Dice, este está silenciado en tales o cuales países. ¿Por qué nosotros, señores legisladores, atiendan aquí, que ya eso lo hemos criticado en otras ocasiones, en materia de lo que se proyecta en las redes sociales, nos está dañando a todos? Porque los medios salimos egresados de las universidades y de casas de alto estudio con esto de la comunicación social, locución. Venimos con algunas experiencias y manejo verbal, pero por Dios, aquí es urgente, urgente regular los contenidos de las redes sociales. Así es. ¿Y usted? Cuéntenos. Sí, hola, buenas noches a todos. De mi parte, lo que es la música me da mucha pena, de verdad. Yo como artista, como cantante, me da pena mirar que hay muchos talentos que tienen unas canciones muy bonitas, con letras bonitas, y realmente no le damos el valor que realmente merece. Ahora, si ya como cantante yo salgo mañana con una perversidad, yo me pego de una vez. Entonces, sí, para mí, yo misma como cantante digo, bueno, pues yo no voy a ser famosa nunca, y lo digo al público, porque yo, si es porque yo voy a ser figura de momento solamente para que el otro se ría de mí, lo siento. Puedo tener todo el carisma, puedo tener todo el poder para hacer música que yo quiera, más sin embargo no me atrevo, porque yo creo que los valores que me dieron a mí, o los valores de antes, como esos artistas de antes, que realmente hoy lo extrañamos, porque yo soy una de las que digo, esa música de antes, señores, esos clásicos, esos artistas de antes, eso no tiene final. Comparación. Eso es así. Óyeme, yo aún así, yo lo escucho. Claro. Y yo digo, Dios mío, pero se perdieron los valores, o sea, la música ya la perdimos. O sea. Es decir, tú te haces viral cuando tienes alguna reacción, bueno, una caída, algo que te haya salido mal, ahí de una vez se dispara, sí. Te pones trending, ¿verdad? Ángela, una última no llamadita que hace ratito que está ahí en la línea. Buenas. Sí, buenas noches. Sí. Felicidades por su programa y por abordar temas de tanta importancia como es. Gracias. Es obvio que hay que regularizar el tema de las redes sociales. Todavía hay que ver si este país, en términos de justicia, está preparado para aguantar lo que viene en ese sentido. Porque tanto el daño que se hace por ahí, la cantidad de demanda, en todo sentido de la palabra que van a surgir, tal vez estemos preparados para eso. Gracias. Gracias por su llamada. Vamos a comercial entonces, Ángela, que está ahí, ya tú sabes, como un manager. Ya inicia justamente, esta es la mejor propuesta televisiva de la noche. Buenas noches con Nelson Javier. Continuamos en Buena Noche y chicos, voy a dar tres pistas para que sepan quién es nuestra cantante oficial de hoy. Ella tiene la corona en la cabeza, acordeón en sus manos y swing en la cintura. ¡Ay, Dios mío! Ella forma parte de esta nueva generación que se está labrando camino en la música típica dominicana y a ritmo de acordeón, esta noche conquista nuestro corazón. Bueno, Giancarlos, adivina, adivinador público dominicano, la dueña del swing y del acordeón de la música típica de esta nueva generación. Señoras y señores, en Buena Noche aquí está Leonela, la mami del swing.
Si tú nunca mío, se quedó sin yuca. Soy que mi mujer la sacó a la bruta. Soy que mi mujer la sacó a la bruta. Allá le encanta, a mí me gusta. Allá le encanta, a mí me gusta. Por la mañana, mamá, saca la yuca. Por la mañana, mamá, saca la yuca. Mamá saca yuca, eso es lo que está. Allá le canta, a mí me gusta. Allá le canta, a mí me gusta. Por la mañana, mamá, saca la yuca. Por la mañana, Yali, saca la yuca. Oye, qué lindo. Lindo, oso.
Buenas noches. Un resumen informativo de Aracelis Carvajal desde Nueva York. Saludos amigos, una vez más con ustedes, su servidor Aracelis Carvajal, pero en buena noche. Aunque esto es una cortesía de su programa, su revista diaria, América al Día, donde usted se informa cada día del acontecer, principalmente de lo que ocurre en nuestra área, el área triestatal, aunque amplio para todo Estados Unidos, Puerto Rico, Canadá, las Islas del Caribe y, ¿por qué no?, nuestra isla bella y hermosa, Quisqueya. Pero estamos también en buena noche a esta hora, señores, con las informaciones, donde usted no solamente se encarga de bailar, cantar, sino también que se informa, y de eso me encargo yo. Gracias por su sintonía y gracias por sus mensajes siempre. Los recibo. Sí, señor. Bueno, señores, vamos a iniciar precisamente porque tenemos un hecho muy lamentable de otra más, víctima de las malas prácticas, de aquellas personas que se encargan en Nueva York de ejercer, señores, la belleza, la estética sin licencia. Esto ha traído inconveniente porque hay un hecho reciente que contamos en ese reportaje con el cual vamos a iniciar hoy este compendio informativo. Señores, mi recomendación es que si usted no tiene licencia, no para ejercer, solamente la estética, no, para ninguna práctica, no lo haga, porque, señores, además de que usted pone en riesgo la vida de personas, recuerden que usted también va preso, y eso a usted no le va a gustar. ¿Quién le gusta estar preso? Pero por la libertad se paga, señores. Bueno, vamos a iniciar hoy en Buena Noche con esta información seguida del proselitismo que sigue activo en Nueva York. El PRD, ya ustedes saben, abarrotó la calle este fin de semana. Esta y otras informaciones a continuación en Buena Noche.
Ojo, Nueva York prende las alarmas por práctica ilegal de estilistas sin licencia, principalmente del área de estética. Son prácticas condenatorias y clandestinas y las autoridades advierten las graves consecuencias a lo que se exponen trabajar sin licencia en la Gran Manzana. A propósito, la semana que recién concluye, se denunció que fue condenada una presunta estilista latina y que aplicó inyecciones de silicona a una mujer y esta murió, por lo que las autoridades han advertido al personal que ofrece este tipo de servicios que pueden enfrentar incluso la cárcel si no operan legalmente, y más aún alertan a los clientes para que se orienten antes de utilizar servicios en centros. La realidad es que las prácticas ilegales y malsanas están causando muertes, y a la fecha existen lugares clandestinos que funcionan en casas con personal no capacitado que ponen en riesgo la vida de los usuarios. Si es su caso, las autoridades alertan para que usen lugares de estética que operen según la ley, con licencias del Estado. Y sí, existen decenas en Nueva York, por lo que no hay necesidad de buscar los clandestinos, solo porque tal vez ahorren unos dolaritos, que incluso los puede llevar a la muerte. Se calienta el proselitismo en la Gran Manzana. El Partido Revolucionario Dominicano, PRD, se apodera de calles y avenidas en diferentes condados. Militantes, simpatizantes, dirigentes y aspirantes a cargos, entre los cuales el doctor Xiomara Polanco, quien se propone alcanzar a ocupar una curul en el Congreso Dominicano representando a los dominicanos en ultramar, intercambiaron inquietudes con transeúntes. Y todo el que pasa nos quiere, nos conoce. ¿Cómo no vamos a ganar la diputación si esta diputación es de ustedes? Bendecidos, bendiciones. La realidad es que Nueva York este domingo fue escenario de los PRDistas, que con banderas y pancartas en manos y a viva voz motivaban a cada uno de los dominicanos que por ahí pasaban. Y con mucho orgullo le deseo muchísima suerte, que el Señor me lo bendiga para que puedan seguir adelante. Precisamente entre las avenidas Girón y Bonsai, para afiliarse a una organización que lideró el doctor José Francisco Peña Gómez hasta el final de sus días de presencia física en la vida terrenal. Esto es un calentamiento de lo que es el comando de crecimiento. Ahí ya hay grito. Más de 50 personas nuevas que se inscriben a lo que es el Comando de Crecimiento y al Partido Revolucionario Dominicano, PRD, y Miguel Vargas Maldonado, presidente, doctor Xiomara Polanco, diputado, y la doctora Nancy, diputada. El doctor Xiomara Polanco no solamente tiene un alto profesional y un empresario exitoso, también tiene un comunitario. Lo más extraordinario que tiene el doctor Xiomara Polanco es que un hombre de la comunidad dominicana, donde quiera que lo llaman, ahí está presente. Todos, hasta los opositores, hablan bien de doctor Polanco. Doctor Polanco necesita carta de representación o de presentación, porque es un hombre ya que ha hecho un trabajo extraordinario en la comunidad, muy conocido ese nombre, ya. El Ejército Dominicano debemos de apoyar las buenas causas y a nuestros líderes que están haciendo y luchando para que nuestro país sea mucho mejor. Unidos jamás vencidos. Ya lo saben. Allí cantaron los himnos dominicanos y del PRD. Y al igual que Polanco, otros aspirantes a cargos explicaban a cada dominicano que por allí pasaba el motivo del por qué su patria necesita, a su juicio, un verdadero cambio. Y esa ley ridícula que entendemos de los carros para mandarlo para el exterior. Y esos impuestos que nos están haciendo nosotros. Y por supuesto, esos pasaportes de nosotros cuestan demasiado dinero. Y entendemos que los dominicanos necesitamos que se nos respeten, porque somos el mayor aporte económico para nuestro país. Y creemos nosotros, tanto yo como casi todos los partidos políticos, que este es un candidato genérico. Mucha gente va a decir, bueno, yo soy de tal partido, pero voy a votar por Polanco. O la doctora Nancy Jiménez, por ejemplo, que es muy conocida y muy querida aquí. Doctor Polanco, conocidísimo, la gente conoce su hoja de servicio. Creo que estamos frente a un diputado seguro. Porque ante todo, ¿cómo qué? Dominicano. Y aquí lo que
estamos haciendo con el Comando de Crecimiento, no haciendo crecer el partido PRD nada más, es concientizando a los dominicanos. Ahí te llega un compadre, ejemplo de todo. ¡Otro voto más del Comando de Crecimiento! Cabe agregar que las actividades políticas del PRD continuarán por todo Estados Unidos, y a propósito, este marzo 6 realizarán una misa en recordación del natalicio de su líder, José Francisco Peña Gómez. Realmente hay que decir, señores, que los PRDistas, habíamos dicho, están un tanto de rezagado y esto, pero ahora salieron con fuerza, señores, los aspirantes en ultramar. Ustedes vieron ahí principalmente el doctor Xiomara Polanco, pues más activo que nunca, y de por sí ustedes saben que él es activo en todo lo que hace. Realmente estamos dando seguimiento a todos los eventos que realizan las diferentes plataformas políticas y sobre todo sus candidatos, porque usted debe de conocer sus candidatos para que vote y elija el mejor, el de mejores propuestas, el que tenga un mayor compromiso, que le dé garantía de que va a cumplir todo lo que ofrece en campaña. Su servidor Aracelis Carvajal, mañana aquí nueva vez en Buena Noche. Bye bye. En Buena Noche, un resumen informativo de Aracelis Carvajal desde Nueva York. Por acá seguimos avanzando con nuestro contenido en Buena Noche Internacional. Ya estamos en baloncesto en la ciudad corazón, y es que ya inició la serie final. Es por eso que hoy nos acompañan dos grandes del baloncesto de la ciudad de Santiago. Ellos son Ronald Tineo y Miguel Almonte, ambos jugadores del club de baloncesto de Pueblo Nuevo. Bienvenidos. Gracias a vos, gracias. Estamos listos, preparados. ¡Salto al centro! Así se dice, ¿verdad? Bienvenido, ¿cómo estás? Ronald, mi hermano. Miguel, bienvenido, ¿cómo están ustedes? Estamos bien, estamos bien. Estamos bien. Pero ustedes estaban ahorita muy, muy, muy sueltos. ¿Y qué fue? No, estamos sueltos. Esto es en vivo. Ellos vienen en representación de Abasaca y de los equipos justamente que tenemos aquí en Santiago. Ahora mismo, ¿cómo va, Ronald, lo que es el torneo de Santiago? Ahora mismo estamos jugando una semifinal pautada a un 5-3. Las series son entre la Plaza Valerio, Isamey y CDP y Pueblo Nuevo. Bien. Miguel, háblame del público, del fanático, los seguidores. ¿Cómo se está dando eso? No, el fanático ha apoyado masivamente lo que es el torneo superior, una gran organización por parte de la Asociación de Baloncesto de Santiago, Abasaca, y destacar que el comité organizador está presidido por nuestro alcalde electo, Ulises Rodríguez, sí, que ha hecho un gran trabajo. Hay que destacar esa labor porque revivió el baloncesto, la gente volvió a creer, porque se ha vuelto algo recreativo para la familia, no ha habido problemas de ninguna índole. Y, sobre todo, los equipos han hecho el esfuerzo para llevar un buen espectáculo a lo que es el fanático. Muy bien. Ronald, hay dos equipos que están descalificados ya. Háblame de eso. Sí, el barrio, GUG y los Pepines del Cupe. ¿Y el Cupe? Sí. ¿Están de vacaciones? Los mandaron a dormir temprano. Entonces, ¿cuáles son los equipos que tenemos ahora? Bueno, San Meji, sí, Plaza, CDP y Pueblo Nuevo. Y Pueblo Nuevo. Maestro, dale una fanfarria ahí, maestro, una fanfarria. Porque en el baloncesto superior de Santiago, los campeones fueron del Club Samegi, ¿verdad? El año pasado. ¿Qué tú estás diciendo? El año pasado. ¿Y este año tú crees que el Samegi no pueden volver a ser los campeones? Ellos pueden, porque todo puede pasar en el deporte, pero estamos trabajando para que la Bahía de Pueblo Nuevo... ¡Ay, que tú eres Pueblo Nuevo! No, por supuesto. ¡Ey! ¡La Bahía! ¿Entiendes tú que Pueblo Nuevo tiene
esas cualidades para poder ser campeón este año? Sí, la directiva hay que aplaudirla también porque ha conformado un gran equipo alrededor de nuestro capitán de la selección nacional, Víctor Liz, que sí. Está desde el primer día, además de rodearlo de talentos de la misma selección como Olimar Ferreira, Yacel Pérez, Manito, como le decimos a Richard Bautista, además de también tener los veteranos, Ronaldinho, Amejil y un sinnúmero de muchachos jóvenes, en el cual Pueblo Nuevo salió airoso ayer en el primer juego de la semifinal, tiene un pie encaminado a la final ya. Wow. Entonces, por eso te digo que estamos trabajando. Y récord 8 y 2 en la regular. Ah, sí, quedamos primero. No, récord 8 y 2. 8 y 2. Sí. La regular. ¿Cuál es el equipo que tenga más flojo ahora mismo? ¿Ahora mismo? Sí. Es que no es equipo flojo, estamos en semifinal. Todo el mundo hizo su trabajo para llegar hasta ahí. Los equipos flojos se quedaron... ¿Dónde? ¿Están acotados? Está acotado. Sí. Pero mira, de verdad, hay que decir que el baloncesto superior de Santiago ha tenido un crecimiento bastante grande ya justamente en los últimos tiempos, porque no hemos escuchado de nada de desorden ni nada de eso, sino que mucha familia va a apoyar el baloncesto superior de Santiago. Eso se lo debemos a José Luis Aracena, a los hermanos Aracena, y como decía, a nuestro alcalde Ulises Rodríguez, sí, que se han fajado en la organización, los patrocinadores, la seguridad, han vuelto a creer la gente, los horarios han sido permisivos, incluso con horarios? El carnaval. Se está jugando martes, miércoles, viernes y domingo. Los domingos se flexibilizó el horario para que la gente pudiera ir al baloncesto a las 12 del día y 2 de la tarde, y luego arrancara para el carnaval. Ahora, luego de que el carnaval culminara, el horario vuelve a ser el mismo de los domingos a las 5 de la tarde, sí, en adelante, para que la familia disfrute ahí. Ustedes que pertenecen a Pueblo Nuevo, ¿cuál es el equipo que ustedes entienden que Pueblo Nuevo le guarda respeto? Y no me digas, hay uno, porque en las Águilas, tú sabes que con... La rivalidad... ¿Pueblo Nuevo con quién? Con Sameji. ¿Con Sameji? Nosotros... ¡Ey, con los campeones! No hay break. Son fuertes los campeones. Ellos tienen 10 coronas, nosotros tenemos 9. Vamos por el empate ahora. Vamos por el empate ahora. Claro. ¡Ey, mira cómo es la cosa con los campeones! De verdad que sí. No, ve acá, yo me preguntaba, porque todos los baloncestistas, miren el tamaño de estos muchachos, ¿cuánto que tú mides? 6'6". ¿Tú mides? 6'6 también. 6'6 también. Con ese tamaño... ¿Es que hay que nacer o es que el baloncesto pone a uno grande para yo ya jugar baloncesto? El baloncesto ayuda porque practicar deporte te desarrolla los músculos y eso. Pero también tiene que ver algo con genética. No te creas que uno es alto. Ponlo de pie para que yo vea. Ponte de pie. Miren. ¿Cuánto es? ¿Cinco cuánto? 6'6". 6 pies y 6 pulgadas. O sea, tú estás 6'6". Sí. Mire. Pero anoche a mí me tocó defender uno 6'11". 6'11". 6'11". Pero muchacho, ya tú sabes. O sea, todos los... No, que me paro yo. Pero ven acá. Vamos a pararnos, ven. Vamos a pararnos. Esto no es cuestión de tamaño. Esto no es cuestión... ¡Ey! Yo estoy acostumbrado ya con Nicole al lado. Estoy acostumbrado con Nicole. Nicole, ¿cuánto tú mides? Ah, Nicole mide 5'10". Y con taco, 6'2", asesina. Vamos a reiterar la invitación a los amigos televidentes para que sigan apoyando el baloncesto superior de Santiago. Sí, le invitamos este martes, sigue la semifinal, doble cartelera de nuevo, Plaza Sameji, que el primer juego lo ganó Plaza. Y Pueblo Nuevo CDP a segunda hora, eso es a partir de las 7 de la noche. Le soltamos a todo el fanático de la ciudad de Santiago que vaya a apoyar el torneo, porque la seguridad está impecable y el espectáculo está 100%. Ronald, vamos a recordarle cuáles son los equipos que están vivos. Bueno, por el momento está San México, Plaza, CDP y la Bahía de Pueblo Nuevo. ¡Ey, pero duro! Ronald, gracias. Miguel, gracias también por estar con nosotros. De verdad que sí. Gracias. Hablando del baloncesto superior de Santiago, todavía queda mucho más. Esto es Buena Noche con Nelson Javier.
todo un fenómeno en las diferentes plataformas digitales. Es emprendedor y también empresario, propietario de varios negocios relacionados con la moda y también la joyería. Hoy conoceremos sobre su vida como emprendedor y mucho más. Está en Buena Noche Internacional, Yerling Retro. ¡Qué bueno! ¡Aplausos, muchachones! ¡Yerling está con nosotros! Buenas noches, bacano. ¿Qué es lo que es contigo? Un placer, un placer. Está poniendo noche, Yerling. ¿Cómo te sientes? Me siento en una silla aquí, pero un poco bien. Ay, Yerling, así no. Así no, comenzando. Me siento bien, gracias a Dios. Estamos en salud y estamos vivos, que es lo importante. Así no, Yerling, ese fuego. Yerling, una pregunta. Los inicios son fuertes. ¿Cómo tú comenzaste? Bueno, mi inicio fue, yo creo, más fuerte de la cuenta. Yo inicié una marquesina de mi familia. ¿Una marquesina? Sí, ahí diario guardaban un carro y yo tenía que recoger diario toda la ropa y volver a entrar y sacar el interdiario. El chef fue, tú sabes, ese brazo lo tengo yo. ¿Los mulleros fueron ahí? Claro. Entonces, pero una pregunta, ¿el sistema de vender ropa fue lo primero en ti? ¿Pero tú vendías de paca o ropa? No, siempre ropa nueva. Lo que pasa es que yo tenía, ¿cómo te explico? Yo tenía una visión porque me seguían gente en las redes, yo me hacía fotos, me preguntaban siempre como dónde yo compraba mi ropa, etcétera. Y a través de eso yo vi una visión ahí. Yo dije, oh, pues yo puedo canalizar esto. ¿Tú modelabas la ropa tú mismo? O sea, yo era mi imagen yo mismo. La gente se inspira, como que quería lo que yo tenía. Yo dije, pues yo puedo traer más de lo que yo me estoy poniendo. Y a través de eso pensé en un negocio. Y gracias a Dios, los resultados se han visto. Muy bien. Globalmente, en términos genéricos, en términos general, ¿tú vendes todo en moda, todo en ropa? O sea, todo lo que tiene que ver con ropa urbana, sí. ¿Todo? Todo lo que tiene que ver con ropa urbana, yo lo vendo. Ropa urbana. Esa es mi área, lo urbano. ¿Esta es de viejo? La que no, esa es para su edad psicópata. Usted tiene una edad primitiva. ¿Qué es primitiva? Una edad que esa es la verdadera edad. Yo quiero llegar a esa edad. Para mí sería un honor yo llegar, aunque sea a la tercera parte de su edad. Y no le estoy diciendo viejo. No, no, ¿verdad que no? Tú me estás diciendo que es un chichi. Estás en la verdadera madurez. Ya después de ahí uno se ablanda. Ahora usted está en la madurez. Estoy madurez, yo estoy madurez. En la madurez. No, no me está gustando la risa tuya. ¿Y por qué? Con una risa como de checha, como maldito viejo. No, no, como maldito viejo. Está bien, no. Voy a seguir contigo. Yo nunca había tenido un cocodrilo tan de cerca, que estoy nervioso hoy. Estamos diciendo como que tú eres el tigre, como que tú. No, 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 yo no vine a lucírmela para acá, ¿no? Yo no vine a lucírmela, no, para acá. La gente que más te compra a ti, ¿de dónde es? Bueno, yo puedo decir que, o sea, no son de mi barrio los que más me compran, pero Santiago, la capital de todos lados, a mí me compran mucho, en verdad. Pero la venta tuya es lo que te pidan o lo que tú tienes. No, porque, o sea, yo casi siempre tengo todo lo que está actual. O sea, toda la moda que va saliendo reciente, todos los tenis que van saliendo reciente, gracias a Dios siempre lo tengo. Entonces, lo que la gente pide, eso es lo que se le vende. ¿Los tenis tuyos son maco o no son maco? ¿Maco? ¿Qué es eso? Tenis de lo que se meten en el agua y se zambullen. Tú sabes, son originetas. 100%, 100%. Gracias a Dios, el nombre de uno ha podido crecer a través de lo que uno vende. Se ha regado la voz. Originales. 100%. ¿Cuál es el tenis más caro que tú has vendido? Bueno, de $2,000 y pico. ¿2,000 qué? $2,000 y pico. Está loco este. ¿Qué estoy loco? ¿Está dudando? ¿Pero $2,000 y pico de qué? De dólares. ¿Un par de tenis? Claro, eso es poco. Y hay tenis que valen mucho más de ahí. Mucho más. ¿Qué tenis tienes puesto? Esos son unos Foam Face. ¿Eh? Esos valen 400 nada más. Eso es para uno, para venir a ver coco. Pero tú debiste de venir con un tenis y regalarme uno a mí. Pero que yo le traje una vaina. Atención, así por traerme el regalo que yo le traje al coco. Que le traje a mí. Un regalo exótico. No cualquier regalo, para que no ponga en duda la calidad. Fue algo, fue. ¿A qué ropa? El hueso. Esos son los últimos Jordan 11. Póngale un sonidito ahí cuando él lo esté sacando, un sonidito ahí. Hey. ¿Qué es lo que es con eso? Huélelo, a ver si huelen raro. Huelen a Nueva York.
¿Qué es lo que con eso? Esto es un Jordan. Jordan 11, DMP, el último Jordan 11 que salió. ¿Cuánto día? Valen 400 y pico. Usted merece más de ahí, eso no es nada. Entonces, estos tenis, el que lo quiera, te llama a ti y tú se lo traes. Se lo tenemos por ahí, todavía quedan algunos ahí, porque es un tenis limitado que ya no vuelve a salir en todo esto. Dura como 10 años para volver a salir. ¿Este tenis es limitado? Sí. Eso no se vuelve a ver en todos estos años por ahora. Eso es de colección. Retro. ¿Cada qué tiempo tú vas a darme un tenis? Cada vez que sea necesario. Eso todo tiene, pero en cuanto a pantalones, en cuanto a camisa, ¿tú también lo consigues? Sí, gracias a Dios. Todo lo que tiene que ver con moda urbana, lo último, nosotros lo tenemos, estamos actualizados, gracias a Dios. ¿Tú tienes tenis Versace? No, porque yo me enfoco lo mío, los Jordan, los Nike, Adidas, Reebok, ¿sabes? Esa línea ya de Versace, que lo compren en la casa para que no lo engañen, que vayan a la Versace oficial. Oh, tú estás clarinete. Tú tienes Jordan, Adidas, Reebok, Nike, Puma, todo lo que tiene que ver con moda urbana, todo lo que va por ahí, New Balance. Hay unos New Balance ahora que vienen como en colores raros. Vamos a ver si lo consigamos uno de esos. Le voy a llegar. Le cogí la seña. Le va a llegar esa malicia. Prisosuel le regalaron uno. ¿Uno qué? Medio truqueado porque lo vi como del agua así. ¿Como gambaito? Sí, le dije, ¡ey! Nunca originé esta ahí. Cuidado, cuidado. Cuidado, Wilson. ¿Tú tienes un contacto que la gente te llama para darle fines? Sí, sí, los números de la tienda siempre están ahí en la página, 829-919-2523, uno de ellos. Hay varios más, pero es el que yo siempre me acuerdo. ¿Pero tú tienes tienda o tú vendes en el baúl del carro, Yo tengo mi tienda, gracias a Dios, negocio establecido. Hace 10 años que tengo mi tienda formalizada. 10. ¿En Cienfuego? Monterrico, Avenida Tamboril, edificio número 7. Monterrico, ¿no estás cerca de Cienfuego? Pertenece a Cienfuego, pero... ¿Y vamos a pelear por dos calles? No, pero tú sabes, cuando tú dices Cienfuego, la gente dice, mierda, en Cienfuego. Cienfuego está un chima para atrás, pero somos de Cienfuego, Monterrico. La novia que tú tenías... Óyeme claro. Dale, que fluye. La careta que tú tenías, la caretilla que tú tenías, cuando estaba atractivo, atrás, ¿es la misma que está ahora o tú tienes cochita nueva ahora? No, porque lo que pasa es que el ser humano tiene que ir evolucionando. Lo que no se adapta a los cambios. La no carpita puede. Que tú tenías la soltaste. Yo pecaba, pero nunca pecaba en río. No me gusta la carpa. ¿A qué edad tuviste la primera moña, el primer clavo tuyo? ¿A qué edad tú lo viste? Que tú dices, wow, pero... No, una moña heavy, así, en verdad, a los 17. Pero yo, desde que tengo uso de razón, ando en mi diligencia, desde que era un niño, tuve que bandeármela. O sea, siempre he tenido a mi papá y mi mamá, pero yo tenía gustos que ellos no me lo podían dar. ¿Cómo así, espérate? Claro, o sea, me gustaba la ropa y tú sabes que una familia humilde... ¿A los 17 tú tenías gusto? A los 17, yo desde los 12 ya me compraba mi ropa. ¿Y qué tú hacías a los 12? Andaba en la avenida con los menores de mi edad, bebiéndome mi traguito. ¿A los 12 años? A los 12. Claro. Me le aceleré al tiempo. ¿Y tú tienes hijos? Sí, gracias a Dios, tengo una niña. ¿Una niña? Sí. ¿Que tú no le recomiendas a ningún niño que ande en la calle a los 12? No, no, eso en verdad no es lo debido. Lo que pasa es que yo me le quería pasar el tiempo. Sí. Claro, por eso no es lo correcto. ¿Y eso no te conllevó a ser más bacano de la cuenta? ¿Siempre te manejaste prudente, te manejaste bien? Tuve mucha experiencia antes de tiempo, viví muchas cosas antes de tiempo y gracias a todo eso me di cuenta de que había muchas cosas que no me convenían y cogí el camino correcto, que es la diligencia. Le traje a los verdaderos tenis psicópatas que salieron de la universidad. Eso de la diligencia. ¿Esta vaina no se devuelve? No, tranquilo, eso es suyo. Mira, una pregunta que te quiero hacer. ¿Tú solamente vendes tenis para hombres? Sí, son unisex realmente los tenis, porque no lo hacen en la fábrica, ni para hombres ni para mujeres. Eso es para el que se lo ponga. Espérate. ¿Todos los tenis son unisex? No todos, pero... Oye ahora. Todos no, pero un 90% tenis son unisex. Por ejemplo, zapatos para hombres, zapatillas para mujer. ¿Pero tenis para los dos? Tenis para los dos. Si son muy rosaditos, muy dique brillitos, ya eso de mujer. Hay que dejárselo a la chica. ¿Tú nunca te has puesto unos tenis rosados?
Sí, ay, para que se vean de hombre. Esa camisa tiene rosado. ¡Ay! Eso es así. Hablamos de la edad ahorita. Tú tienes que respetar. Tengo que respetar. Escúchame, mi papá. Sí, sí, pero te pasaste ahí. No, mala mía, mala mía. La gente de República Dominicana es muy comparona. Y lo bacano, tienen la facultad de hacer lo que sea para buscar su tenis. Sí, sí. Hay muchos tigres que salen para la calle a buscar lo suyo, hacer su diligencia rápida. ¿Me entiendes? Para ponerse su tenis. Para ponerse su tenis. Cuando tú vas a un tigre que te llega acá a ti rápido, en estos días le dieron a uno para abajo y para allá, que le llaman el radio. ¿Tú oíste eso? No lo escuché, ¿no? Tú no sabes. No sé ni quiénes son esa gente. Pues tú sabes que esa zona hay muchos tigres que son rápidos, bacanos, que son míos. Rápido. Sí, en todos lados. Que ven a la calle, coco, dame los míos, toma, no te metas. Claro. Ok. Los tigres rápidos, ¿les gustan los tenis buenos, de verdad? Ellos hay un público de tigres, vamos a decir, que les gustan los tenis buenos, que les gusta la ropa buena, la ropa original, que invierten. Pero hay otro público de tigres que lo que andan haciendo daño, quitando carteras, atracando gente que va a trabajar por la mañana, que lo que ellos consiguen no les da para comprar un tenis. O sea, ellos lo que paran haciendo daño. ¿Haciendo daño? Claro. Mira eso. Eso es bueno que tú lo digas. Sí, una realidad. Cuando a tu tienda llega un tenis carabelita, ¿tú no lo vendes? Es que ella nunca ha llegado, gracias a Dios. Nosotros siempre nos catalogamos por vender la vaina original. Carabelita es malo. Nosotros vendemos es original del kilo, pero 100%. Pero tú has tenido tu bombillo, ella no. No, nunca he tenido bombillo. Yo tengo planta, yo no soy bombillo. Los míos luce LED. Gracias a Dios, desde que comencé sin tenis. Luce LED, no uso bombillo. Esa bombilla, que la vendan otro. Sigue siendo el tigre. ¿Hay otro formato de zapatos o tenis que tú vendas? Yo vendo otro tipo de tenis mayormente, o sea... ¿Tú no vendes chancleta bacana? Sandalia también, sandalia. Sí. Lo dije mal, chancleta, porque usar el campo... Sí, chancleta como más tirado. Chancleta, ¿sabes que estamos vivos? Como sandalia. La pisa eso. Claro. O sea, sandalias. Sandalia. ¿Tú vendes sandalia bacana? Sandalia Jordan, Adidas, Nike, etcétera. Yeezy. ¿Quién? Yeezy. ¿Tu esposa? Yeezy, ¿eh? Son una sandalia. Hay unos tenis, wow, termina como en Queen el nombre, ¿cómo es? McQueen, Alexander McQueen. Alexander McQueen. De esa línea no vendemos, en verdad, se lo dejamos a los tigres que vendan eso para que engañen los tigres por ahí. Nosotros vendemos Jordan y ellos saben de dónde lo traemos, subimos videos a veces. Hay cuando mucho lo más mandan, McQueen a la calle, la mayoría, el 98%, pero eso se respeta. Por si andan unos McQueen por ahí, no me miren raro. No me meto en nada de eso. Ok. Ok. Vamos a repetir tu teléfono. Repite tu teléfono para tenis originales. 829-919-2523. Ya ustedes saben, Yerlin Retro Boutique. Somos Yerlin Boutique en Instagram. ¿Y tu mamá qué hace? Mi mamá está en la casa, gracias a Dios. Ahora mismo tiene que estar viendo el programa. Saludos para la doña. Un abrazo. Uy. ¿Y tu mamá? Soy mi mamá, esa negra. Que Dios la bendiga. Amén, amén. Qué bien, qué bien. De los comunicadores que visten bacano, ¿cuáles son? ¿De los comunicadores? Sí. Tal Coco, ahí. No, pero yo soy feliz. No lo puedo dejar. Yo lo adivino. Santiago Matías viste original. Sí, yo a Santiago le he vendido pila de tenis, hemos hecho pila de negocio. Ok. Nastra, ¿viste original? El doctor también, el doctor está alineado. Se alineó el doctor. Alineado. Claro. El Pachá, ¿viste original? Hay que ver. La música no me ayuda. Yo no sé. A capela. El Pachá, ¿se manda original o no? Cuando yo me topé con él de frente, en verdad, ese día él no andaba con el accesorio que eran, pero yo me imagino que sí. Ah, ya es el Pachá. Sí, es el Pachá. ¿Andaba con uno aventurero? Con uno Versace, Don Ramón. Okay. Así no. ¿Pero yo tenía uno Versace qué? Uno Don Ramón. Don Ramón. Wow. Me alegra mucho que jóvenes como tú tengan una posición de criterio, de nivel de trabajo,
que la juventud que la representa. ¿Cuántos años tú tienes? 27 añitos. No, usted tiene 27 años. Añito. Después de los 30 no dice año. Ese tipo, ¿cómo llegó aquí? Fue una lata. Te deseo suerte. Gracias. Cabeza fría. Te busque lo tuyo y lo sepa contar. Y a tu hija la cuide, que es lo que más vale en el mundo. Claro, claro. De verdad. Un aplauso fuerte, gracias por estar con nosotros. De buena noche y gracias, gracias. Vamos a ti. La dueña absoluta de la música típica dominicana nos acompaña esta noche, Leonela. ¡Bienvenida! Gracias, muchísimas gracias. Bueno, Pamela, tienes competencia. Ay, Pamela. Está muy mira, fuerte. ¿Qué cuerpazo tiene Leonela? Cuerpazo. Aparte del cuerpazo, el talentazo. Gracias. Leonela, estás bellísima, como muchísimas siempre. Gracias. Y te vemos renovada. Y de hecho, Leonela está como, yo creo que adueñándose a Adalberto. Y voy a tomarme la palabra de la música típica joven. Ay, yo sí creo que tú eres ahora mismo la figura que se está adueñando de los escenarios. ¿Qué tú opinas? Estamos trabajando ahí. Tengo buenos muchachos que están trabajando en conjunto conmigo. Yo trabajo sola, no tengo manager, me encargo yo de mentira mi grupo. Wow. Claro que sí. O sea, que es digno de admirar. Yo vendo hasta la fiesta, yo hago de wow, todo. ¡Wow, Leonela! Ah, pero claro, bien. Pues yo voy a aprovechar, ya que tú vendes la fiesta, yo quiero saber próximas presentaciones musicales para que la gente vaya agendando y pueda disfrutar de tu talento en vivo. Claro que sí, el miércoles estaremos... Yo te estoy poniendo a prueba de fuego para ver si es verdad. Estaremos aquí mismo en Santiago, en Barajando Bar, frente excelente al monumento, Dios mediante. El viernes 8 estaremos en el Club Gallístico. Son tantas que yo ni me acuerdo cuál club bueno, es. Y yo vi en las redes, Ada, que va a tener un junte con varios tipiqueros. Va a ser en Mao, sí, creo que fue que sí, vi. Así es. Eso va a estar bueno, Leonela. Con mi amigo Manny Rodríguez, claro que sí. También puede ser que estamos trabajando viaje por ahí, nadie sabe. Hay contrataciones internacionales. ¿Tú sabes qué, Leonela, claro, me pasa contigo? Y debo de felicitar el género femenino. Las mujeres se están adueñando de la música típica dominicana y hemos visto una gran cartelera de chicas que han decidido, han tomado la decisión de desarrollarse en la música típica. ¿Qué tienes tú de diferente, que te diferencia pues del resto, justamente? Yo no tengo que decir nada, el nombre lo dice la dueña del swing. ¡Ay, ¿qué voy mi a amor! No tengo que decir más nada. Leonela, entonces, si tú eres la dueña del swing, ¿tú estarías dispuesta a colaborar con tu género o tal vez con otro género con musical? Con quien sea, yo no tengo problema. Ah, yo lo que quiero es crecer trato y crecer y que el género crezca también. Pero yo sé que, tú sabes que cuando uno está en una carrera y más en la parte artística, uno le da seguimiento y siente admiración. ¿A quién te admira la música típica dominicana? Lupe Valerio, mi maestro, sí. Pues tengo 4 años con él. Lo que yo sé, se lo agradezco a él. Me lo ha enseñado todo. Efectivamente, sí, qué bueno, qué bueno. Debemos de felicitar también a los chicos que tocan muy bien. Tocan bien, felicidades. Siempre se resalta la parte principal, pero ellos están haciendo un trabajo muy bien, así que fanfarria de manera automática, muy buen trabajo. Así es. ¿Se porta bien, Leonela? Ay, sí. ¿Pusieron cara? No, ya. No se atrevan a hablar nada. Leonela, pero mira, tú eres jovencita, sí, y dominas muy bien el acordeón. Y odontóloga, acordeón, mi amor. Y odontóloga. Estudiando. Próximamente. ¿Cuánto tiempo te costó aprender a manejar el acordeón, cantar y bailar al mismo tiempo, entonces? Al principio yo no bailaba ni cantaba, nada más tocaba. Yo era un yeso. Pero yeso uno con maneja el tiempo va cogiendo experiencia y eso. Aprovechar que estás acá para enviarle un abrazo fuerte a nuestra gente de Nagua, que eres la representación así de es que en Nagua hay gente talentosa y que la juventud está tomando los caminos correctos. Así que aprovecha también para mandarle salud a tu gente que te sí sigue y te apoya de manera constante. Claro que sí. Yo en verdad agradezco mucho porque yo vine aquí y me han dado un apoyo increíble. Yo toco semanal de 4, 3, hasta 5 fiestas. Hey. ¿Y tú estás soltera, Leonela? Yo sí. Ay, Dios mío. En busca, mentira. De manager. De manager. ¿Vamos a bailar, Pamela, tú y yo entonces? Vamos a bailar con Leonela, la dueña del swing, Leonela. La dueña del swing.
te la ponga, yo te la tenía. Para que te la ponga, yo te la tenía. Yo te la tenía, yo te la tenía. Yo te la tenía, yo te la tenía yo. Thank you.
y me dio una cosa, que quedé temblando, y me dio una cosa, que quedé temblando. Ay, mamá, ay, mamá, ay, mamá, ay, mamá. Donc